Bueno, ya estamos aquí. Buenas tardes, bienvenida, bienvenido al show de Margarita Bruno Internacional TV. Nelson Hernández, el Capris. Nelson, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Muy buena tarde para todo Europa, República Dominicana, Estados Unidos y el mundo. Ok, bueno, ya vamos a entrar ya que están en directo, vamos a entrar saludando a mi fan número uno, Marilú, a Manoli, tenemos ahí a Alejandra, a Isabel, a Johnny, a Belén, a Juanma, desde Colombia tenemos a saludo para Toby Ortiz, que ya va a entrar a ver la entrevista, y Evelice Garves. Son cantantes desde Colombia, Carmen de Fe, compositora desde Colombia, también va a haber de entrevista, también Erto Mateo, escritor, compositor y cantante de República Dominicana, y el cámara de televisión, Sasa, ¿vale? De momento, en Portugal, vamos a saludar también a Joan Canquiña, a Virginia, vamos a saludar también a José, a Ana Paula y a José, y a Ana también, ¿vale? Son las personas que de momento van a ver esta entrevista. Bueno, te pasamos la palabra, Nelson. Me dijiste que eres de La Vega, ya comienza a hablarme sobre tu vida, tu comienzo. Soy de Constanza, en un municipio que pertenece a La Vega. Tengo ya muchos años radicado aquí en la ciudad de La Vega, pero soy de Constanza. Ok. Estoy de Constanza. Muy bien. Yo conozco Constanza porque yo soy de La Vega. Sí, ok, qué bien. Sí, soy de la Primavera. El barrio, el colegio de La Primavera. Pues ahí tengo yo mi casa, ahí vivo yo. Bueno, cuando voy a República Dominicana, que voy poco, pero bueno, ahí tengo mi casa cuando voy. Bueno, entonces dime, ¿cómo fue eso? ¿A qué edad comenzaste a ser artista? Emilio Jarandos Metra. Hola, Emilio. Me parece que eres desde Argentina, ¿verdad? Emilio Geranillo Metra. Parece que es de Argentina, ¿verdad, Geranillo? Emilio. Continúa. Mis entrevistas son así, son en vivo, ¿vale? Y yo estoy interrumpiendo porque todos los países entran. Cada vez que entre uno de un país, te viene bien porque va... Está bien puesto ahí, está bien. Déjalo así como está. Está muy bien ahí. Ok. Vale, comenzamos. La pregunta que me hizo, cuando desde muy niño tenía la inquietud del arte. Escribía... Ah, de Colombia. Sentía como que me faltaba algo, y ahí de repente, ya cuando fui decidiendo madurar, dije, déjame escribir una canción a ver si puedo, y vi que se me hizo fácil. Tenía esa inquietud y seguí con ese deseo, y hace unos 10, 12 años que Giseki Salvadore a con grupo, por ahí, cantando, acompañando muchos compañeros. Y gracias a Dios, ahora mismo tengo una agrupación estable, donde las personas que están conmigo son personas que también quieren lo mismo que yo. Andamos detrás de un sueño, cumplir un sueño que tenemos Vale. Ok, para ahí. Vamos a saludar a Giseki Salvadore desde Estados Unidos, Miami, con la emisora de radio de todo y mucho más. Ahí está mi amiga Giseki, desde Miami, ahí la tenemos. Emilio Geranillo es desde Colombia. Pues nada, aquí están participando muchísimos países. ¿Cómo está mi adorada amiga Giseki Salvadore? Aquí estamos con este gran cantante de República Dominicana con una agrupación muy bien. Yo también te quiero muchísimo, Giseki Salvadore. Luego, un poquito ya cuando termine esta entrevista, hablo contigo, ¿vale? Saludo a tu invitado, claro que sí. A Nelson Hernández Capri. Ok. Ok. Giseki Salvadore. Bueno, todo te están saludando aquí, ¿vale? Todos los que están ya en sintonía entrando, ¿vale? Así que
Nada, seguimos aquí, ¿verdad? Con el entrevistado, con el invitado, bueno, que nos siga contando, ¿verdad? Que él comenzó primero como compositor, escribió una canción, le gustó y después probó con su voz a ver si llegaba a algo, ¿verdad? Que sí, hasta ahí quedamos, ¿no? Sí, sí. Continúa. Bueno, desde entonces ahí, bueno, empecé a coger lucha, como se dice, el buen dominicano, detrás de los grupos, tratando de seguir creciendo. Y he grabado unos cuantos temas que están por ahí en YouTube. Y seguimos tratando de seguir aprendiendo y seguir creciendo. Estamos en esta batalla de no es fácil, pero cuando a ti te gusta algo, hay que hacerlo. Ok. ¿Cuántas canciones ya tiene escrita Nelson Hernández, el Capri? Bueno, grabadas tengo como más o menos 10, por ahí, sí. Escrita por ahí en la libreta tengo un sinnúmero de canciones buenas que son. Poco a poco vamos a ir sacando cuando llegue el momento. Y así por el estilo vamos trabajando. Ok, ¿tiene ya alguna canción grabada, quiero decir ya, con copyright? ¿O solamente la tiene en YouTube y ya está, no? Sí, la tengo en YouTube. Tengo en YouTube unas cuantas canciones. Y Giselle bueno, de la Caridad Salvadores. Seguimos también trabajando lo que es las adaptaciones. Hay canciones románticas y salsa, nosotros las llevamos bachata para los shows. Vale, tiene que tener cuidado subiendo la música a YouTube si tú todavía no la tienes declarada tu nombre. Porque tú sabes que se da mucho caso que hay muchos que están cogiendo la canción ajena. Tiene que tener cuidado con eso, ¿verdad? Yo te lo aviso porque yo soy compositora y soy escritora. Para que tengas cuidado con eso, ¿vale? Se están robando las canciones y ya cuando otro hace la canción, si tú no la tienes registrada, que eso vale 1.500 pesos en República Dominicana, registrarla en la capital para que nadie te la coja. Es un favor que te estoy diciendo, un consejo, ¿vale? Sí, claro. Sí, yo tengo una producción de 6 temas registrados en la capital, en Onda. Ok, que vale 1.500 pesos, más o menos, ¿no? Ok, ahí lo que vale, más o menos, ¿no? Ok, porque, señores, quiero que sepa que de un tema, a todos los que están aquí, ¿verdad? De un tema, cuando se comienza a hacer un tema, entran ahí, vamos a decir, entran las orquestas o entran la agrupación donde van a grabar. O sea, que lo que más cuesta de todo, es la grabación del tema. ¿Comprende, no? Así. Eso es lo que más cuesta. ¿Comprende, no? Sí. Y ya después registrarla son, bueno, 2.000 pesos vamos a ponerle, que no llega, pero bueno, eso es lo que más, más o menos cuesta hacer el tema, hacer la pista, hacer la voz. Correcto, sí, así es. Y luego que esté todo eso hecho, lo que más cuesta es poder meterse en la industria, es decir, las emisoras. Es muy costoso. Por eso habemos mucho también que desafortunadamente no logramos escalar tan fácil. Hay muchos que tienen una suerte, otros no. Porque es demasiado costoso sonar en emisora. Ok. La siguiente pregunta es, ¿de qué viene el nombre del Capris? Bueno, esa es una historia muy larga de Capris. Ese nombre que lo pusieron antes de tener el grupo. Eso era unos amigos que teníamos que salían un motor y quería ponerle un nombre a cada quien, un apodo, como decimos aquí. Y me pusieron ese, y después que yo empecé a meterme a la música, yo dije, pero este nombre puede ser bueno para la música, porque es cortito y es extraño. Después lo busqué en internet, ver qué significaba, y tiene varios significados, pero a mí me gustó uno que significa artesanía hecha a mano. Ok, natural, natural. Está muy bien el contenido, ¿verdad? Es natural. Bueno, entonces, ahora mismo tiene muchísimas canciones grabadas, 6 más o menos, escritas tiene muchísimo. Seguimos saludando a Toby Ortiz desde Colombia y Euclides Gervais desde Colombia, ¿vale? Son cantantes. Cambien de Fe,
compositora también, ¿vale? Son los que están ahí también viendo esta entrevista. Bueno, entonces, ya me dijiste que tiene la agrupación, no tienen, no se te ha abierto ninguna puerta, ¿que no? He tocado bastante, pero no se han abierto, pero hay que seguir tocando. Sí. Ok, quiero que sepa que ahora, que ya está con el show de Margarita Bruno Internacional TV, todos los que vienen a mi show, todos ya son famosos. ¿Vale? Ya sí, sí, ya. Yo soy famosísima mundialmente. Ya te irá dando cuenta quién soy yo, poco a poco. Bueno, pues me gustaría, más o menos, que me cantara alguna canción, ¿verdad? A capela. Sí. Bueno, escúchame, yo digo a capela, si tiene algún instrumento puede hacerlo, que me encanta. ¡Ah, qué bueno! No se escucha mucho la guitarra porque tiene cuerdas de acero, pero... Bueno, no te preocupes, sí, que yo te valoro, no te preocupes, yo te valoro. Voy a hacer una canción que escribí cuando estuve en la ciudad de Panamá. Allá conocí a unos amigos y un amigo mío me contó algo que le pasó. Yo dije, te voy a hacer una canción. Me miraba fijamente y la miré. Me acerqué a su mesa y le saludé. Le di mi nombre y por el suyo pregunté. Y fue perfecto el momento, ya lo sé. Pasaba el tiempo y seguíamos compartiendo. El reloj giraba y nos acercábamos más. Luego nos fuimos a otro lugar a conversar. Y entre copas todo allí logró pasar. Y ahora resulta que no recuerda nada de lo que pasó. E irte conmigo aquella noche fue un error. Y a las caricias con pasiones fue un producto del alcohol. ¿Cuánto daría porque esa noche nunca tuviera final? Y así quedarme a tu lado una eternidad. Aunque presiento que para ti fue un error. Está muy bien, sí, está muy bien. Estaba valorando tu voz. Tiene una voz ya trabajada. Sí, tiene una voz trabajada, profesional, ¿vale? Y muy angélica, muy bonita, muy fina, muy limpia, ¿vale? O sea que ya tiene la primera valoración ahí. Muy buena, muy buena, muy buena. Bueno, entonces sígueme contando algo más. ¿Cuánto tiempo tuviste en Panamá? Por allá no tuviste ayuda ni nada, vamos arriba. Bueno, en Panamá me fui, un amigo mío estuvo por allá y me dijo que viniera un tiempo para ver qué pasaba con la música y eso fuimos. También trabajamos allá, hacíamos muchas fiestas, todo eso, pero allá es difícil la música en vivo. Allá le gusta mucho lo que es los DJs, con otro música y cosas así. Ahora en el interior sí se puede trabajar un poco en el interior, pero es difícil. Y bueno, ahora con la pandemia regresé de nuevo y formé de nuevo el grupo. Ya tenía tanto tiempo trabajando y gracias a Dios estamos trabajando bien y tratando de escalar poco a poco con lo que Dios nos da. Tengo un equipo de amigos que anda buscando lo mismo que yo. Tratar de subir, no importa si es músico, si no es músico, pero gracias a Dios estamos trabajando. Ok. Independientemente de la música, ¿a qué te dedicas? Independientemente de la música. Pues yo sé que la música ahora mismo no está dando nada, primero por el coronavirus, que no deja hacer eventos, ¿verdad que sí? Y para hacer eventos tiene que ser ya conocido para que te llamen. Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Bueno, yo soy, aparte de la música, yo soy barbero. ¿Eres qué? Sí, pues. ¿Barbero? Yo soy, tengo una barbería, gracias a Dios, y mi arte, ese es otro arte que Dios me dio. Eso me ha ayudado también para ir trabajando también la música, para poder sostenerme y invertirme. Ok. Vamos a decirle a la gente, ¿verdad? Que él ahora mismo, voy a utilizar la palabra que yo siempre utilizo para darle
para darle suerte a la gente, ¿verdad? Que es la que tengo yo. Ahora mismo eres un iluminado. Es una palabra muy bonita y es la que uso yo porque yo soy una iluminada, ¿verdad? Que si a mí todo me sale bien, hay que ser positivo en la vida, ¿vale? Porque ya tú viajaste, estuviste en otro país, ¿sabes? Que es muy difícil. Es muy difícil abrirse camino en otro país. Claro, es muy difícil abrirse camino en otro país. Es muy difícil. Y yo soy una iluminada y tengo miles de caminos abiertos. Miles. No, yo te escucho. Bueno, entonces, imagínate que yo decía, madre mía, el internet no lo va a dejar, pero voy a tener algo de paciencia, voy a ver, porque a mí me interesaba hacerte esta entrevista a ti. Yo, independientemente, no sabía de qué provincia era. Quiero que sepa eso, ¿no? Yo lo intento dos veces. Cuando veo que no, digo, venga, para otro día. Pero como yo tengo una agenda llena, ve tú a saber la oportunidad, a dónde se queda. Pero veo que eres un iluminado que Dios me dijo a mí, entrevítalo, aguántalo ahí y entrevítalo. Bueno, y aquí estamos, ¿vale? Yo mismo te decía, busca los medios y esto, y ya, gracias a Dios, aquí estamos. Bueno, vamos a seguir cantando, ¿verdad? Otra canción más. Te voy a dar un máximo de que cantes tres canciones más, ¿vale? Ok. Vamos a grabar entonces una adaptación que hicimos de una salsa. Lo hicimos bachata, vamos a ver con nuestro bike, ¿verdad? Pequeñas cosas que vivimos tú y yo. Aquellas cosas que el tiempo no olvidó, que aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos en mi corazón. Ha sido imposible sacarte de mi ser. Aún llevo grabado tus deseos en mi piel y en cada parte mía, en el silencio más profundo escucho tu voz y es que no puedo sacarte de mi mente. Sin saber a mi suerte, y es que mi sueño está siempre presente. Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar, no lo consigo. Excelente, 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 está muy bonita, me encanta mucho tu voz, bueno, en total me gusta a todos, porque veo que eres una persona luchadora, tienes unos sueños que alcanzar, yo sé que son muy difíciles, yo lo sé, y bueno, pero en la vida se dice que nunca es tarde si la dicha es buena, ¿verdad? No se sabe, vamos a ver si puede llegar, ¿verdad? A través de mí puede llegar, a ver por ahí. Bueno, ¿puedes seguir cantando otra más? ¿Verdad que sí? Vamos a hacer otra adaptación que tenemos porque los grupos así como nosotros, cuando estamos empezando, que no tenemos un tema pegado, tenemos que hacer adaptaciones que ya la gente conoce para no tener que ir a la fiesta solamente a cantar canciones de los otros artistas que ya son famosos, ya ellos son famosos. Tenemos nosotros que buscar la manera. Claro, y le da reproducciones a ellos. Así. No es de ponerte a pensar en él, en vez de que viva llorando por él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí o no le hables a él. Piensa en mí, llora por mí.
Perfecto, perfecto, me gusta mucho. Vamos a enviar un saludo a Brasil para María Silda de Libera y para María Lima de Libera también, de María Lima también en Brasil, ¿vale? A toda esa gente de allá de Brasil, ¿verdad? Y a toda esa gente de África, ¿verdad? Un saludo aquí muy especial de parte del show de Margarita Bruno Internacional TV, todo Brasil, Argentina, África y todos los países europeos. Así que bueno, aquí estamos aquí con Nelson Hernández, el Capri. Bueno, canta otra más, ¿verdad? ¿Qué te dije? Vamos a ver otra canción y mandarle un saludo a todos mis músicos para que no se me vayan a poner bravo. Mira, sí. si quieres, pues ahora cuando cante la canción, tú dices el nombre de todos tus músicos que puede, ¿vale? Para que yo... Perfecto, excelente, excelente. Yo voy a preguntarte a ti, Abel, a ver si te acuerdas, a ver si puedes hacer el estribillo de la primera canción que tú escribiste, ¿verdad? Porque yo no sé si esta es tu primera entrevista, pero esta es una entrevista muy importante para ti, ¿verdad que sí? Y es bueno que, es bueno que uno comience desde la primera, desde el primer pensamiento que uno tuvo para una carrera, dejarla plantada en una entrevista. Pensarás en mi soledad, yo no te guardo
Excelente, 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 excelente. Me faltaron una cosita, además, en casa, no, no te preocupes. Lo que pasa con yo con esto, te quiero decir, es que es muy bueno cuando uno tiene una entrevista, mirar, siempre mirar tu primer pensamiento, tu primer inicio. Eso es muy bueno, ¿comprende, no? Pues si algún día, sí. Por si algún día tú llegas a encontrar el éxito, ¿verdad que sí? Que por lo menos digas, mira, por esta canción he llegado yo a lo que llegué. Vamos arriba, Emilio desde Colombia, vamos arriba, ahí lo tenemos. Bueno, bueno, pues te estoy dando ya unas cuantas opciones. Saludo Isabel, sí, es un bachatero de La Vega, de mi provincia, ¿vale? Bueno, te doy la opción para que le mande saludos. Ronnie Arocha, desde, ahí lo tenemos, desde Brasil. Ronnie Arocha, saludo para tu mujer también, ¿vale? Berenice, saludo para ellos, ese gran cantante desde Brasil, Ronnie Arocha. Continuamos, puedes mandar saludos para tu agrupación, ¿verdad que sí? Ok, ok, sí, voy a mandarle saludos a todos mis músicos ahí, Alberto, segunda guitarra, el bajista Luis Rosario, el sonidista Giovanni Batista, André Limpiano, Jordi Guira, Ángel Tambora, Rafa Batería, no se me quedó nadie. No se me quedó nadie. Willy Tambora, mi compadre Willy Tambora, que ahora está tocando los redoblantes. Ese fue el que inició con nosotros en esto. También un saludo para otra persona por ahí, Junior Guira, que también cuenta lo que hay. Arrancaron con nosotros a coger lucha. Y estamos cogiendo lucha, pero con la fe de que Dios nos va a iluminar. Ok, en la agrupación tú eres el único que canta y toca la guitarra. Ronnie Arocha, vamos arriba. Yo soy el cantante principal y toco la primera guitarra. Y tengo la segunda guitarra, hace coro, y el bajista también hace coro, el tamborero hace coro. Es un grupo de artistas. ¿Son todos de La Vega? Sí, sí. Y algunos también de Constanza, que ahora viven aquí en La Vega. De la descubierta de Constanza, donde somos nosotros, de un sector, le dicen Arroyo Bonito. Ok, ¿de qué barrio vive? ¿En qué barrio vive tú ahora en La Vega? En Juan Pablo Duarte, mi barrio. Ah, para arriba. Donde tiene su ok. Su casa, sí. Sí. Bueno, pues entonces ahí se va a hacer un poco difícil de que yo, cuando vaya a La Vega, te pueda ver, porque yo por ahí, por esos sitios, ¿sabe, no? Porque yo siempre voy con prisa, ¿no? Yo siempre voy con prisa cuando voy a esa, tú sabes, ¿no? Y voy como de acechones, ¿no? Siempre. Y tenemos ahí, estamos ahí planificando un viaje. Amigo, seguí y seguí grabar una música, Mina Soy y en YouTube. Escritor, una música será un frasel para mí. No comprendí, Ronnie Arocha, lo que vosé fala para mí, que quiere, amigo, quise grabar. Ah, que si aquí Nelson Hernández quisiera grabar una canción con vos. Eso es lo que Ronnie Arocha, cantante de Brasil, quiere. Quiere cantar una canción con Nelson Hernández. Eso es lo que quiere, dígame que sí o que no. Yo pienso que eso es lo que vos me está falando, ¿verdad que sí? Para yo ponerlo entonces en contacto, ¿verdad? A ver si se entiende. Eso es todo. Ah, quiere grabar una canción con él. Ah, vale. Ok, ok. Ok, Ronnie Arocha, yo lo pondré en contacto, ¿vale? Y así ustedes ya entran en contacto, ¿vale? Para que puedan los dos grabar una música. En conjunto, ¿vale? Vale, ok. Bueno, este es un gran artista de Brasil. Yo ahí lo he entrevistado, muchas veces lo he entrevistado. Siempre entra a los programas. Y mira, ya comenzaron a abrirse puertas, ¿eh? Mira, yo te digo a ti que el show de Margarita Bruno siempre quedan iluminados la persona. Mira, ya, Ronnie Arocha quiere hacer una canción contigo desde Brasil. Ok, estamos abiertos a todas las posibilidades. Lo que queremos es crecer. Estamos abiertos
bueno, cualquiera canción. Si alguien necesita también que le escriba una canción, tampoco hay problema, nosotros estamos abiertos a todo. Lo que buscamos es seguir creciendo. Ok, yo voy a ver si puedo conseguirte una entrevista en Estados Unidos, ¿vale? Voy a hablar con Giselle Salvador a ver si tiene, cómo tiene la agenda. También voy a hablar a ver con Ana María TV, Estados Unidos, ¿vale? Y bueno, ya conmigo tuviste ya esta entrevista, vienen premios para ti, ¿eh? Vienen premios. Sí. Okay, gracias. O sea, gracias. El primer premio ya te cayó. Ronnie Arocha quiere grabar una canción contigo. Segundo premio, te voy a conseguir esa entrevista en Estados Unidos para que vuele. Tercer premio, está convidado para participar en el show de Margarita Bruno International TV en directo desde Brasil, África y España en directo, donde yo tengo un máximo de audiencia de 1,000,000 y pico de audiencia en 2 horas. ¿Vale? Queda para el jueves que viene, no este de ahora. El próximo jueves, agéndalo. Y un día antes me tiene que decir, me tiene que confirmar, porque si tú no puedes, tengo que buscar a otra persona, ¿vale? Porque el show no, yo soy la presentadora, pero hay personas de todos los países, ¿me entiendes? Entonces, si tú no puedes, le damos la oportunidad a otro, ¿vale? Pero yo sé que esta oportunidad no te la vas a perder, ¿vale? Una gran oportunidad. Sacrificamos lo que hay que sacrificar porque estamos trabajando serio en esto. Yo quiero darle por aquí a la gente mis redes y mi... Claro, puede. En Facebook, Nelson Hernández. En Instagram también, Nelson Hernández. Mi teléfono local aquí en República Dominicana, 829-765-6368. Y el 809-973-2704. Estamos abiertos a toda la posibilidad de que sean cosas serias. Estamos para trabajar. Okay.